Soy el puto amo, chaval. Muy buenas, chavales. Hoy vamos a probar un shooter que nada tiene que ver con el género Battle Royale. Aquí no gana el último superviviente, sino el que más mate. Estilo Quake, todos estos. Espero que os guste. Dear Respawnables, Los Repugnantes. Pues es un juego similar al Guns of Boom, que si no lo habéis visto, lo subí hace tiempo, os lo dejo por aquí. Y me ha gustado, pero mucho, la verdad. Ya veréis por qué. Vamos a jugar en este escenario. Porque nada tiene que ver con el Fortnite y todo esto. Es acción directa, pura y dura. Que es lo que a mí me mola. Similar al Guns of Boom. Como ya he dicho. Ya sé que me repito. Es que es más disparar a todo lo que se mueve y ya está. Es que estoy muy tocado. Y me he perdido. Los controles sigue siendo el gran problema de este tipo de juegos. A ver si lo veo otra vez por aquí al tío. Ahí está. Reventado. Se conoce que desde que me atacó a mí hasta que volvimos a enfrentarnos, debió de pelearse con otro porque escucharon disparos. Vale, este viene aquí. Me lo he cargado, bien. Ah, pero viene otro. Creo que me he hecho daño al caerme. ¡Oh! Maldita sea, me han hecho un sándwich. Me han hecho un sándwich conmigo. Deporte detrás de la columna, hombre. Ahí, ahí, ahí. Ponte ahí, bien, 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 bien. Soy el puto amo, chaval. Y eso que el control me sigue jugando malas pasadas. ¡Ey! Vale. ¿Qué regalos me da la vida, por Dios? Más. Huere armas. Esto no sé si explota. Esos barriles. Vamos a probar. Todo sea por la ciencia. Sí que explota, sí. Pues se conoce que no le di. O sea que mejor no pasearse muy cerca de ellos. Guay, ¿esto qué es? Robocop. Ponte en las trincheras. ¿Dónde está el tío? ¡Ostras! Si estaba aquí al lado. Pensaba que estaba más para allá. Oye, en serio, ¿y por qué no me muero nunca? ¿Dónde está el tío? Es que me están disparando por todos lados, ¿eh? Ah, partida terminada. Esto va por tiempo. ¿Quién ha sido el puto amo? Yo he sido el puto amo. 9 me he cargado y he morido o requete morido, se puede decir de las 4 formas, 0 veces. New level. Bueno, me imagino que será, al principio será muy facilón, como todo. Nos dan cosillas, que eso está bien, pruébalo gratis, granadas de mano, no sé qué. Vamos a la tienda de cabeza, podemos ponernos cresta y demás. Esto se va desbloqueando, pero claro, hay que comprarlo. Nos deja probarlo también. Nos da más vida o más historias. Nos requiere tener nivel 4. Minas nivel 5. Esto, conforme avanza, se pone interesante. Oro gratis, adquirir. Supongo que será cada día, nos darán cositas. Ah, sí, gratis. Sí, ya veo que es súper gratis. O sea, pero vamos, 120 euros. La montaña. Sí, ahora le doy, sí. Este no puedo jugarlo, vale. Pues juego este. Este me mola. Hey. Le he dado disparo sin querer, ¿eh? Me perdonas, ¿verdad? Yo te perdono si tú me perdonas. Estos van con metralletas pesadas. A ver, me viene uno ahí. ¿Dónde está el tío? Oh, quería reventarlo con el barril.
No, hombre, no. Me di cuenta tarde de que estaba justo encima del barril. Y ahí por la espalda, como los hombres cobardes. Tengo otro por detrás que me está también reventando. Y el control sigue siendo el gran problema de todos los juegos estos, ¿eh? No sé si en un móvil será más cómodo, pero en una tableta no sé. No acabo de verlo. Mucha armadura, mucha arma, mucha historia, pero te mueres como todos, chaval. ¿Cómo te quedas ahí expuesto, hombre? Tengo que coger esto, creo. Me dan movidas. Aquí está el otro. ¿Qué? ¿Armadura para qué? ¿Armadura para qué? ¿De qué te sirve la armadura? Me gustaría ir a una posición alta. Aquí hay escaleras, vale. Vamos. Desde aquí puedo cargarme a todos. ¿Qué es lo malo? Que no pillo los puntos. Eso por un lado. ¿Y qué es lo otro malo? Que no se puede saltar en este juego, tú. Es un poco deprimente por eso, porque estoy aquí arriba. Por lo menos que yo sepa, no se puede saltar. Te puedes dejar caer a costa de perder salud. Muy bien, poneos en fila, poneos en fila. Poneos en fila que vamos a pasar recuento. No sé dónde están los puntos del otro que me cargué. No puede ser que sea yo el mejor en esto, ¿eh? No puede ser, vamos. Es que no puede ser. Que por cierto, un detalle curioso. Como nombre de usuario le puse Friki del To y no me dejó. ¿Alguien me ha pillado el nombre? ¿Alguien me ha pillado el nombre? Sin embargo, Friki sí. Raro. Muy raro. Muy raro todo. A ver, venirse por aquí. Vale. Ah, madre mía. Es que, claro, está el de disparar muy cerca del de donde le doy para orientar la cámara. ¿Subes o bajo? ¿Subes o bajo? Hay que girar más rápido, muchacho. Hay que girar más rápido. No puedo coger su pipa, ¿no? No. Pues es una lástima. En este juego, al contrario de los Fortnite y todos estos, gana el que haga más muertes. No el último que quede en pie, porque si te matan, vuelves a aparecer. Lo cual le añade más acción al juego. Porque no es que te mueras y se acaba la partida, ¿no? No es muy realista, pero ¿quién pide realismo aquí? ¿Quién lo pide? Yo no. Me estoy hinchando a puntos o lo que sea esto. Me los estoy cargando con demasiada facilidad, ¿eh? Para no haber comprado armaduras, ni peinados, ni historias. Aquí hay otro. Tengo que evitar un poco más los barriles porque voy un poco demasiado a saco. Un poco demasiado a saco. Tú te mueres, él se muere, todos se mueren. A ver, más. Siguiente. Aquí hay uno. Supongo que conforme avanza el juego, ya como hay explosivos, historias de esas, se volverá bastante más chungo. Y más interesante también. Es que caen como moscas, ¿eh? Estoy pero enflipando del todo. He dejado al otro con vida y me está sacudiendo él. Pero bueno, 9 segundos. Para que te reviento aún así. Ah, me he puesto a cargar, me he puesto a cargar. Ah. 13-0, pero ¿cómo se puede arrasar tanto, tú?
Y somos 4 jugadores, en el anterior éramos 3, creo. No sé cuál será la máxima capacidad o conforme se va subiendo de nivel. Bueno, a ver, muy interesante. Y unos pantalones de juego, y un chaleco, y una escopeta, y un de todo. De momento no voy a coger nada de eso. Vamos a ahorrar para la universidad. Mata 25 enemigos usando el rifle, eso lo he cumplido también. Entonces compré un objeto nuevo para la cabeza, el torso o las piernas. Nos dan orillo y experiencia. Podemos saltar también algunas. Vamos a jugar la última, ¿vale? Y aún no tengo nivel para jugar en ese mapa. Pero no pasa nada. Sí, mi idea es que veáis el juego. Que veáis el juego y que veáis que mola. Porque mola. Madre mía. Los controles. Me están fastidiando. Ahí está. Es que a veces al querer orientar la cámara me pongo a disparar, ¿sabes? Aquí vamos a hacer un sándwich. Sándwich le llamo a poner los dos en fila y dar a los dos. Yo le llamo así. Que tendrá otro nombre, seguro. Pero yo le llamo así. Era eso Gervasio. Entonces, digo, pues le llamo así. Joder, me pongo a cargar ahora otra vez. Pero en serio, yo no sé si es que tengo mucha vida, si es que apuntan mal, pero les cuesta mucho matarme. Claro, la salud se recupera también, parece ser. Yo también apunto entre ceja y ceja. Puede que tenga algo que ver todo eso. Me muevo mientras disparo, que es lo que hay que hacer para evitar que acierten. Ha quedado con algo de vida, creo. Sí que ha quedado, sí. Pero no se ha recuperado del todo. Me está escapando el tío. Vale, me coincide cargar ahí. Vale, ¿dónde hay más? Aquí hay más. Me voy a llevar yo los puntos, muchacho. Gracias por ayudarme. Mira, te voy a dar las gracias así. Tal que así. Yo cargué antes. Te reventé más y mejor. Este acaba de revivir aquí, que he visto el escudo. Y muerto del todo. ¿Se recupera la vida? Sí, vale. Ya me lo parecía a mí. Ya me parecía a mí. Puntos, venga por los puntos, ven. Maldita sea, este cargador es muy pequeño. Y otra vez que he arrasado, no me lo puedo ni de creer. Aquí hay algo que no está bien. Y yo no soy. Como habéis visto, el juego mola bastante, aunque no tiene mucho sentido que sea yo el puto amo haciéndolo tan mal, ¿no creéis? Pero como dije en el vídeo, seguramente sea al principio. Después me imagino que se pondrá más difícil la cosa, etc. En cualquier caso, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like.